soy Tita, la perrita que un día mis primeros y únicos amos me vendieron con chispas, mi hermanita, a una tienda de mascotas. Éramos unas perritas hermosas. Soy Tita, la perrita que un día festivo le compraron a Catalina, más conocida como Catica. Aunque la familia de Katy me separó por siempre de chispas, en esta casa fui feliz. Katy, mi primera amiga, estaba dichosa y era encantador jugar con ella hasta llegar a la fatiga absoluta. Un día, la mamá de Katy, dueña y señora de su casa, decidió deshacerse de mí sin consentimiento de Katy, porque jugando le rompía los zapatos, los juguetes. Además, mientras aprendía las reglas de la casa, me orinaba en cualquier parte donde las ganas surgían. Era definitivo. Los adultos de esa casa ya no me querían más. Sumaron muchas razones para deshacerse de mí, pero lo que más me duele es el sufrimiento de Katy con nuestra separación. Pues estoy convencida que a ella no le consultaron sobre la decisión tomada. Con una cuerda plástica de lo más vil, me amarraron a una malla metálica de la cual me libré de tanto tirar y tirar. ¡Pude morir ahorcada! Ni siquiera respetaron mi integridad física ni mi vida. Así supe qué era y cuánto valía la libertad. Y también su incertidumbre. ¡Vaya aprendizaje tan útil! Durante miles de días y noches, lluvias, soles, mugre, calles, avenidas, caminos, desechos, atajos, matorrales, basureros, estuve buscando qué comer. Sin tener dónde dormir, aventurear, vagabundear, me tocó vivir de las obras de los que deciden. De los que deciden que hay que abandonar los animales de compañía. Me desperté de un sueño con chispas cuando éramos niñas. Como jugábamos cuando nos vendieron a la tienda de mascotas. ¿Qué habrá sido de ella? ¿Tendrá una buena comida? ¿Podrá dormir bien? Nunca he vuelto a ver a Chispas. Pensaba en esas preguntas, iba tan entretenida. No vi la moto ni sentí el afán de su dueño. ¡Qué manía tan absurda la de los dueños! Siempre se creen con licencia para atropellar. Era un día de mucho acoso en las calles. Me atropelló un motorizado que ni cuenta se dio del daño que me causó. Pero también, este hecho fue como una bendición de Dios en mi vida. Me levantaron unas manos muy blancas, delicadas y bonitas, que con inmenso cariño me llevaron por diferentes veterinarias. Hasta que encontraron una donde atendieron con esmero y prontitud mi urgencia. Estos muchachos no solo me rescataron de la calle y su suerte. No es cierto que la suerte que se vive en las calles sea una suerte de perros, porque no todo lo que sucede en la calle es malo. Mi recuperación demoró varios meses, en medio de muchos otros perros con los cuidados profesionales y humanos de un albergue. Mis protectores me visitaban con frecuencia hasta que me consiguieron un hogar. Una nueva familia. Ahora cuento con nuevos amigos con quienes paseo, juego, me divierto. Cuando salimos a la calle recogen mis excrementos. Me hacen sentir muy importante y me brindan mucho afecto. Se preocupan por mi salud. No me faltan con mis vacunas. Y lo más importante, me esterilizaron para evitar que nazcan miles de animalitos que no encontrarán un hogar como el que hoy me acoge. Debes desparasitarlos y esterilizarlos.
Llévalos de paseo. Recoge sus excrementos. Vacúnalos. Juega con ellos. Y sobre todo, dales mucho amor. Prepárate para adoptar un animal de compañía. El proceso es el siguiente. Suministrar la información personal para diligenciar el formulario de adopción. Anexa una fotocopia de cédula de ciudadanía del adoptante, certificado laboral y la última cuenta de servicios. El animal de compañía se entrega desparasitado, vacunado y esterilizado. El proceso de adopción no tiene ningún costo. El Centro de Bienestar Animal La Perla presta asesoría al momento de la adopción y ayuda a seleccionar al animal adecuado. ¡Anímate! Adopta un animal de compañía. Centro de Bienestar Animal La Perla.